look at that planet like it was uncivilized, like they were civilized savages. And unfortunately, we're living in a society now that has turned away from the indigenous path of respecting nature, and we've become the civilized savage. So I feel like the music that I make is an effort to return to that sort of mentality. No, we can't dress in the same clothes as back then. I mean, we can, but obviously we can't do everything that we did back then. But at the same time, we need to reach from the past and take something of what the ancestors have passed to us, the knowledge of who we are and what our people accomplished, and integrate that into the lives that we live today, because otherwise we'll lose that human history. And there's a lot of knowledge to gain. You know, I'm in Mexico. We're 20 minutes from Mexico, and I have a culture center, and I know they want to see you there. Anything that you can would you like to say to your Mexican brothers and sisters in Peru? I haven't left you out either. Bueno, yo quiero decirle a toda la gente que estoy muy orgulloso de estar acá y poder hablar al mundo en dos lenguajes. Y siempre tenemos que acordar que nuestra revolución no empieza solamente con el comunismo ni el socialismo. Esa es una idea que fue refinada en Europa casi 100 o 200 años antes de hoy. Pero no necesitamos una sociedad europea para explicar a nosotros cómo compartir con unos y otros. Nosotros hicimos eso por miles de años. La revolución que tenemos nosotros empezó cuando nuestra sociedad indígena fue destruida y reemplazada con la imagen de Dios, pero no la acción de Dios. Porque colonización, todo lo que hizo Europa fue la imagen de Dios, pero no la palabra de Dios, no ser mejor a uno a otro. Trajo esclavitud, trajo una matanza increíble, un holocausto de la gente indígena, y nosotros tenemos que entender que reclamando la cultura es la única manera que vamos a salir con éxito. Very proud to have you blessed.